El secreto de la motivación. No te sientas menospreciado por los campeones. Este es esencialmente el punto en el que lo haces o lo rompes. Cuando entras en cualquier campo con el fin de ganar experiencia o de llegar a un nivel más alto, ves que existen grandes hombres. Las mejores empresas, las élites, las estrellas brillantes del sector, etc. Pero no hay nada por qué asustarse, ni debes perder la motivación por su presencia. De hecho, es motivo de una motivación aún mayor el hecho de que haya mucho margen para que la gente crezca y prospere siempre que lo haga de la manera correcta. La tarea no debe ser ni demasiado difícil ni demasiado fácil. Tiene que haber un equilibrio en términos de facilidad y dificultad. Piensa en ir a un gimnasio. Si vas con un niño, te resultará demasiado fácil en comparación con él y perderás el interés rápidamente. Por el contrario, si vas con un fisicoculturista profesional, será demasiado difícil para ti. Pero quizás si vas con un amigo que tiene un físico similar al tuyo, entonces te parecerá lo suficientemente motivador como para seguir adelante y bombear esos músculos débiles para fortalecerlos y hacerlos más grandes. Continúa enfrentándote al reto y sigue estableciendo estándares más altos. Continúa con tu tarea según la exigencia y la rutina que te propongas. Puedes alcanzar esos objetivos regularmente o de manera periódica, ya que están a tu alcance. Estás a solo un brazo de distancia. Solo necesitas un poco más de esfuerzo para lograrlo y seguir adelante sin romper el ciclo. Pero tienes que seguir subiendo el listón para mejorar tu nivel de eficiencia. Supongamos que tienes la costumbre de ir al gimnasio. Añade unas cuantas repeticiones más al final. Un poco más de peso o añade un ejercicio extra a tu rutina para mejorar tu resistencia. Establece hitos y mide el rendimiento. Para seguir adelante y mantenerte motivado, debes establecer hitos para tu rendimiento. Debes cuantificar tus objetivos en términos de tiempo, dinero y, en última instancia, de resultados, de modo que puedas reconocer si logras tus objetivos. Si los dejas sueltos, no sabrás si vas por buen camino y si estás preparado para pasar al siguiente nivel. Sigue haciendo cosas que te llenen de energía. Hacer tu actividad principal es importante, pero para mantenerte en marcha, también necesitas pequeños respiros en la vida que realmente te hagan feliz y que te den la sensación de tranquilidad. No hace falta que sean grandes cosas. Pueden ser pequeñas cosas de la vida que simplemente te hagan sonreír y que te provoquen descansar en paz durante las noches. Esas cosas te dan energía y te ayudan a mantenerte concentrado y motivado en tu objetivo principal.